Muy buenas, señores frikis. Hola, hola. Hello. Estamos aquí con la Mi Band, que vamos a hacer un poco las impresiones finales, ¿no? Esto es más por mi parte que por otra de los que hay aquí. Pero también quiero que os suméis un poco a preguntas y eso para ver qué os parece. Qué pedazo de pulsera, ¿no? La pulsera, que es un pulserón. Mira, lo que es la pulsera, venía con lo que es la pulsera de goma, ¿vale? Uh-huh. Esta metálica me la regaló David Sirgo, un seguidor nuestro, que de aquí le mandamos un pedazo de saludo. Que es una pulsera metálica súper chula, vamos, la verdad que está súper bien. Muy chula, muy bonita, ¿eh? Porque eso sí es una cosilla que quería comentar de la pulsera, ¿no? Y es que con la de plástico, lo que estuve comentando por los podcasts, es que se huía. La Mi Band tenía... Cuando se calentaba, ¿verdad? Que parecía que se escapaba del hueco, ¿no? Sí, sí, quería irse. Es decir, a veces me chocaba con algo, con la muñeca, y se iba a lo que es la pulsera, ¿no? Uh-huh. Bueno, quería comentar el tema del cargador, para que se viese un poco. La pulsera se mete en el cargadorcillo este, y yo he tenido que cargarla una vez cada 20 días, ¿vale? Eso es en el tono, sin el tener las pulsaciones cada hora, ¿vale? Puesto las pulsaciones. Y se carga, bueno, eso sí es verdad que tarda bastante en cargar. Se puede tirar 2 horas cargando, ¿eh? Para lo poco que tiene de batería. Tampoco tanto, ¿eh? Joder, tío, pero es que no como tarda. Yo pensaba que se iba a tardar eso, en media hora iba a estar listo. Y el tema de la pulsera, pues la utilizo pues como cuantificador de sueño. Notificador, por supuesto. Notificador, ¿no? Evidentemente. Uh-huh. Es una recomendación, 100%. El tema de las aplicaciones, pues ahora nos metemos con las aplicaciones, ¿vale? Que tenemos, pues bueno, eso, te sincroniza los datos, te da los datos de sueño, que a mí me interesa mucho, mi peso, que lo pone aquí, anda que bien. El tema de... ¡Gordo! El tema de las pulsaciones, que puedes hacer pulsaciones y puedes mirártela en el momento. Y bueno, aquí te viene un gráfico de todo el ejercicio que hace, como se ve aquí. La verdad es que nunca lo supero, así que la cosa está bastante mal. Y esta aplicación me gusta tenerla por el tema del sueño, ¿vale? Porque es la que lo mide. Y después, dentro de la aplicación, pues te viene la distancia que has recorrido al día, la actividad, las kilocalorías que has gastado. Total, la aplicación está muy completa. La estoy viendo y sí, te parece que tiene casi... Pero le falla una cosa, y es el tema de las notificaciones. ¿Por qué? Que puedes meter solo 3 aplicaciones. No. Sí, solo puedes meter 3 aplicaciones para que te notifiquen. Y el problema que tiene eso es que... No vivimos con 3 aplicaciones. No vida, vivimos ¿eh? Con 3 aplicaciones. Y además que no puedes modificar la vibración ni nada de estas aplicaciones. Pues son 2 puntos en 1, pero son 2 puntos, porque uno no te deja modificar la vibración, lo cual no te enteras de cuál te está notificando y que solo 3. Claro, solo 3. Entonces no sabes qué te llega. Sabes que te vibra porque llega algo, pero no sabes el qué. Tú imagínate, un geek medio básico tiene Telegram, tiene WhatsApp para los amigos más normales, uh-huh, y Twitter, y ya se te han ido ahí los 3, ¿sabes? ¿No? Claro, entonces ahí ya... Ahora tú ya le metes un Periscope, ya no lo puedes meter, no puedes meter tampoco... Yo, sinceramente, solo tengo 3 aplicaciones para que me notifique, ¿no? Entonces, no a través de la Mi Band, ¿vale? De sí, la aplicación de... Se lo sé, pero claro, estoy hablando de esta aplicación. Sí, sé sí, que de esa aplicación. Aplicación es que sí te lo si tengo, por ejemplo... que yo tengo para que me notifique WhatsApp, Telegram y Twitter, que es lo Telegram más básico, y Twitter, digamos, para un... y el Periscope, que es lo que se tiene que ver en el momento prácticamente, ¿no? Si a mí eso no me notifica y no sé de dónde me viene, uh-huh, pues a lo mejor le doy menos o más prioridad. Yo la verdad es que esta aplicación la utilizo solo para que me notifique lo del tema del sueño y para que me cuente los pasos y se me sincronice con Google... ¿Con Domondo puede ser? No, con Google Fitbit. Ah, tienes que decir ahora que estás... Exactamente, ahora vemos lo del tema del Domondo. Seguro que a más de uno le interesa, es una aplicación muy útil, uh-huh, y que, oye, que se puede sincronizar con la Mi Band. De hecho, la tenemos por aquí, arrancamos en Domondo y vemos que si nosotros, a través de la aplicación de Mi Band Tools, que ahora la explicaremos, le decimos que empiece a tomar el ritmo cardíaco continuamente, ya si aquí le damos a comenzar una carrera,
Uy. Vale, ya. Vale, tranquila, tranquila. Ya se supone que empezaría a medir la frecuencia cardíaca. Lo que pasa es que no tengo la pulsera en la mano, pero te lo debería decir por aquí, ¿vale? Yo creo que la frecuencia cardíaca de la mesa es de cero, ¿eh? Pero... Sí, es de cero. Aunque, puerta, aunque cuando la sacamos de la caja, ¿te acuerdas que puso 180 o cosas así? Sí, pero es que esa mesa estaba muerta hace rato. Yo creo que era el rigor mortis ahí, algo de eso. Pero es verdad que la aplicación, lo que es el ritmo cardíaco, lo coge muy bien, ¿eh? Sí, sí, yo, vamos, aluciné, vamos. Cuando ya sincronizó y me lo mostraste, es verdad, ¿eh? Lo coge muy, muy bien. Cuando estaba más tranquilo, te notificaba más tranquilo. Cuando estaba más alto, genial, ¿eh? Sí, sí. Yo muy contento, la verdad es que muy contento. Y después tenemos la otra aplicación, que es la de la Mi Band Tools, que yo lo que la utilizo, ¿vale? Uh-huh. Yo he estado utilizando otras aplicaciones que me han recomendado. De hecho, me compré otra, que la comenté en el último podcast, que era el tema de la Mi Band Notify, no sé sí, qué. Ah, sí, sí, que vale, vaya file, ¿eh? Que me, sí, me gasté mis 2 euros, pero se me cerraba la aplicación, no me notificaba bien. Menudo file de aplicación, ¿vale? Y no me hizo mucha gracia y la dejé de utilizar. Entonces, seguí utilizando pues la de la Mi Band Tools, que me deja poner las aplicaciones para que siempre y cuando no se me quede colgado. Bueno, Dios mío, ahora vuelta. Exactamente, aquí está. Las aplicaciones, pues tengo para que me notifique Periscope, Telegram, Twitter y WhatsApp. Yo es que las recomiendo, por eso las enseño tanto, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner Twitter. Pues le tengo puesto que vibre tres veces y entonces, pues ahí me sí. entero perfectamente. Ahí sí me lo estás vendiendo. Por ejemplo, sí me gusta. Si no es esa, pues Telegram, ¿no? Telegram sí que la tengo, pues que me vibre 2 veces rápido, ¿no? Uh-huh. Y WhatsApp, pues solamente me vibra una vez. Sí. Y así, si me vibra una vez, sabe lo que sea. Ya no saques el móvil. Está estupenda, la verdad es que esta aplicación está muy bien. Le puedes poner muchas más aplicaciones, lo que pasa es que para que a mí me notifique, son las que. Si a mí me llega un email, eso puede esperar. Sí, es verdad, no es algo instantáneo. Entonces, claro. Y que... aparte, si estás esperando una confirmación, sabes que te va a llegar, no te llega. Efectivamente. Puede hacer para que te. El tema este de los contactos es para que tú veas las llamadas. Uh-huh. Si quieres que lo tenga de todos los contactos, que te notifique cuando llamas a todos los contactos o para que te llame. Está genial, según qué contacto. Eso está puede... genial también porque luego tienes el típico que no lo espera la llamada, no quiere que te distraiga, pero si te llama tu mujer y tienes que recoger la llamada. Sí, bueno, eso está muy bien. La verdad sí, que. Sí. El tema de las alarmas, que yo tengo a las 7 de la mañana para que me levante uh-huh. y me despierta, tenés que moverte para coger el móvil y darle una vibración para que se apague, es decir, que está súper bien. Genial, sí. Te obliga a estar despierto, básicamente. Exactamente. Paga la redundancia, ¿no? Aquí está lo del tema del ritmo cardíaco, que aquí en esta pantalla es donde yo tenía el tema de... Tenía un gráfico, el nivel de pulsaciones que he tenido durante cada hora. Sí, era lo que se comía la batería, ¿no? Eso es lo que se comía la batería. Y aquí es donde la última vez que me ha estado contando lo que es el tema de las pulsaciones. Pero como hace ya un mes que no lo tengo sí. activo, pues poco más. Pero de aquí sí que puedes hacer un registro de pulsación en el momento o tal, ¿no? Que es como en la Mi Band Tools. Uh-huh. En yo creo, vamos, es un punto de vista, que lo de recoger la pulsación cada hora, una persona sana no es importante, pero a lo mejor si tienes un tipo de... Si tienes algún tipo de problema, pues sí. De taquicardia rara que no te... No, a mí me gusta eso, me gusta bastante para el tema de, por ejemplo, el endomondo, le viene muy bien. Sí, excepto. O si, por ejemplo, te vas a ir de senderismo, pues claro, mira, también está bien. Te está marcando. Entonces, bueno, pues pero, está bien. Lo que te iba a decir, que no es una cosa para tener siempre encendida, es cuando no, evidentemente, exactamente. Bueno, ya está. Yo tenía eso como para cada hora, pues mira, miraba el registro y decía, pues mira, pues por la mañana cuando estoy trabajando estoy más nervioso uh-huh. que por la tarde o sí, lo que sea. Ya. Era simplemente un poco para verlo, ¿no? Después tenía la opción esta de tomar una siesta, que también te la comenté a ti, uh-huh. y es que tú le dices genial, media hora tal cual y te despiertas. Ahora cuando he hecho una siesta me acuerdo de esas informaciones, que mientras menos duermes, más descansas. ¡Tadán! Exactamente. Sí. Si te pasas de media hora, ya el sueño no es tan bueno. Y esto te lo pone aquí, ¿vale? Me acuerdo, sí, me acordé. Aquí si le das más info, te viene aquí pues todo el tema. No lo voy a poner más para no aburrir mucho. A los que sois perezosos, leeros, buscarlo por Google y veréis que es verdad, que mientras menos... Bueno, siempre con unos mínimos, ¿no? O un límite, un minuto no te va a decir nada. No te hace nada, exactamente. Pero con unos límites, mientras menos, más descansas. Y después, pues bueno, pues tenéis las opciones de probar la vibración, que como estáis viendo, pues se pone nervioso. Ahí, le damos... y se va corriendo. ¿Para hacerlo otra vez? Sí, sí, vamos a darle. está viva. Y para probar los LEDs, a ver si se ven. Se ven perfecto. Se ven bien, ¿no? Pues la cuestión sí, es... Ahí está. Es que al final sale corriendo la pulsera, ¿sabes? Sí, tío, voy detrás.
En esta pulsera no se puede modificar los LEDs de color. Uh-huh. Son blancos. Una de las cosas que nos chocó de las primeras impresiones, Yo creo que es por el tema de batería. Como meten el tema de ritmo cardíaco, le tienen que recortar de otro lado. Sí. Y se supone que la otra pulsera lo que hacía es que el color quedaba dando color. Pues mira, para recortar en tema de batería, pues le han puesto todo blanco y ya está. Es decir, a mí, el tema de la luz en los LED me parece una estupidez en esta pulsera porque yo nunca lo veo. A ver, porque vi... chocó la primera vez que no lo sabía, pero es verdad. Sigue, te doy la razón. No. Simplemente eso, que se ve blanco, pero se ilumina blanco cuando está vibrando. Y vibra eso. Lo que te necesita. Un segundo. Grande, es decir, cuando mira. Como un móvil, que no te sirve de nada. Que con móvil y es lo que hace un móvil, vaya. Es decir, que no te sirve de nada. Entonces, un poco rollo el tema de los LED. ¿Que estaría más guay que tuviese los LED de color? Pues sí, la verdad que sí. WhatsApp azul, el Telegram, no sé, ya por divagar, ¿no? Y simplemente eso, que a mí la pulsera me gusta mucho. El tema de los LED, al principio fue un choque bastante gordo, pero la verdad es que muy contento. Estoy súper contento con la pulsera. Yo es que ahora mismo el móvil lo llevo en silencio y lo que me llega por ahí. Da igual, vamos. Es decir, que yo estoy muy contento. Y si alguien está dudando, que se la pille. Sí, sí. Porque ahora viene la siguiente. Por el precio que tiene, que te puedes equivocar, ¿sabes? Si te gusta y no la... O sea, si la compras y no te gusta, perdón, no has tirado dinero porque es muy barato. Es muy barato. Y aparte, el mercado de segunda mano está muy activo y seguro que la vende. Bueno, es que esto, ¿por qué lo va a vender, tío? Ya, pero bueno, si te queman la mano, me refiero. Sí. Se vende fácil. Y además con la pulserita y todo, ya, desde que tengo la pulsera, mucha gente me ha dicho, hostia, ¿qué es eso? Qué chulo, no sé qué. Bonito, sí. Cuando tenía el plástico, nadie me preguntaba, ¿sabes? Eres un cutre, y te daba limosna. Sí, pues ya tengo a varios que parece que se van a comprar la pulsera, así que imagínate lo que he intoxicado yo a la gente comentándole sobre la pulsera, la verdad es que para mí es una cosa imprescindible. Insisto, ya hoy en día. Un toque muy, muy premium, y muy buen gusto la elección. Y nada, simplemente era mi análisis, porque realmente no hay mucho que analizar, ¿no? Pero a mí, por mi uso, es algo súper recomendable. Y por el precio que tiene, mucho más. Y cuando salga la 2, ya veremos el precio, porque una Xiaomi ya estamos viendo. Una pregunta que te hago en algunas reviews que hemos hecho, ¿nota? ¿Nota? Pues yo le daba... Claro, no le doy el 10. Por no regalar, por no soltarlo, ¿no? Por joderla, por el tema de los LED de color. Porque una cosa que tenía la anterior y esta se lo quitan, pues mira, no le di el 10, le di el 9, ¿sabes? Pues ya está, pues ahí lo tenéis, ¿eh? Un 9, de Jota vale mucho. Y un 9, por eso, y porque, hombre, si hubiese tenido una pantallita, aunque sea de tinta... ¿Cómo la va a sacar ahora el Amidon? Sí, pero es que el Amidon no es de tinta, parece que es como LED. Como así, la LCD. Samsung Gear, ¿no? Pues, Una LCD, que, no sé, no, ¿para qué te voy a decir? Ya la veremos, una, OLED o algo así. La cuestión es que yo algo que le haga que dure igual la batería, pero que pusiera aunque sea la hora. No te estoy pidiendo que ponga, pero ya que tenés algo en la mano, tío, que te diga la hora. Tinta sea, electrónica, ¿no? Tinta electrónica, exactamente. Como usa Pebble, vamos. Pues ya está, simplemente eso es lo que le puedo echar en falta, pero como no lo lleva, tampoco le puedo quitar nota por eso, ¿no? Simplemente es lo que hay. Y la verdad es que me gusta mucho, me ha encantado. Y ya está. Pues genial, me encanta que de esta opinión, porque a muchos le va a servir, a mí personalmente también. Y bueno. Nada. Pues nada, chicos, nos vemos con la siguiente. ¿No? Sí, yo seguiré con ella hasta que reviente. Por supuesto, como siempre. Como siempre. Y nada, pues a ver si nos podéis dejar un comentario, un me gusta o un compartir si os gusta el vídeo. Exactamente. Y nada, chicos, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós. Así que lo último será rápido, el último 10 minutillos o menos, incluso lo va a ser rápido para que no pierda tampoco el podcast. Vemos corazones. ¿Sí? Sí, han pasado por ahí. Gracias. Bueno, por lo último.